desde este momento lanzamos nuestro Dardo Electoral. Una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Son las 8:34 minutos, 8:34 minutos, y ya iniciamos nuestro segmento estelar, que lo difundimos de lunes a jueves a partir de las 8:30. Dardo Electoral. Cada vez más se aproxima, ¿no? De manera acelerada, diría yo, el inicio de la campaña política. Esto será desde el 5 de febrero hasta el 22 de marzo, ¿no? Jueves 22 de marzo, puesto que las elecciones justamente son el domingo. Jueves 21 sería. Jueves 21 de marzo, puesto que las elecciones son el domingo 24 de marzo. Y claro, nosotros estamos cumpliendo con esta tarea fundamental de un medio público, de escuchar a todas las corrientes de pensamiento y de corrientes políticas que están participando en el proceso electoral. Y para ser sinceros, muchos de ellos personajes desconocidos en el accionar político, inclusive partidos que no se les ha visto pues activar políticamente en el panorama de la provincia, de la ciudad y del país. En este caso, vamos a dialogar con Geoffrey Pinzón. Él es candidato a la prefectura de Pichincha por parte de Acción Democrática del Ecuador, ¿no, señor Ecuatoriana. Pinzón? Ecuatoriana. Ecuatoriana. Buenos días. Acción Democrática Ecuatoriana, muy buenos días, bienvenido. Encantado de tenerle aquí. ¿Cómo está? Y bueno, cuéntenos un poquito la trayectoria, cómo es que decide candidatizarse por Acción Democrática Ecuatoriana y una serie de aspectos nuevos para que la gente le conozca, porque la verdad no hemos tenido conocimiento de usted. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Buenos días a todos los oyentes de Radio Universal. Bueno, yo les cuento que mi nombre es Geoffrey Pinzón Merino. Soy candidato por la lista 71, ADE. 71. 71, ajá. Acción Democrática Ecuatoriana. Ya. Bueno, yo soy migrante retornado. Yo viví 22 años en Europa. Ya. Yo fui expulsado o la corrupción de los gobiernos anteriores. Y ahora que retorno a mi país, veo que la corrupción sigue peor que antes. La conclusión que yo saco como ecuatoriano es que aquí existe un sistema de que el nuevo gobierno que entra roba más que el anterior. Entonces nosotros como migrantes sí tenemos la calidad moral para cambiar este sistema. Porque este es el problema del Ecuador. Ecuador es un país extremadamente rico. Aquí no falta nada. Aquí lo que nos sobran son delincuentes disfrazados de políticos. Yo estuve 22 años, como le cuento, en Madrid, en España. Madrid, en España, ¿ya? Yo empecé como todos los migrantes. Allá vivimos cerca de un millón de ecuatorianos vivimos en Europa. 22 años allá en España. Exactamente. Pero no se le ha quedado el dialecto, ¿no? No, pues tengo doble nacionalidad. Pero no habla con español, pues, hostia. ¿Por qué? Hostia, joder, tío, tronco. ¿Qué pasa, menos mal, macho? Menos mal. Eso está bien. No, eso está bien. Yo les enseñaba a los españoles a hablar como ecuatorianos. Exacto, ya. Así debe ser. Bueno, tengo la doble nacionalidad, tengo tres hijos estudiando en España. Cuando yo llegué, mi primer trabajo fue cuidando a una persona mayor. Luego pasé a ser conductor. Luego fui camarero. Trabajé en construcción. Luego llegué a ser director de Más Móvil, director comercial de una empresa de telefonía de bajo coste. Luego fui director de una empresa de infraestructuras, director de logística. Y luego fui administrador de una cooperativa agrícola en Torre Pacheco, en Murcia. En Murcia, ya. Entonces, Murcia. Tengo mucha experiencia en el tema de administración. Ya. Tengo mucho conocimiento, tengo mucha virtud y tengo mucho talento. Esa es la carta de presentación suya. Exactamente. ¿Qué es lo que se necesita para administrar? Ajá. Eso es lo que se necesita. Bueno, se necesita esas capacidades, pero se necesita también conocimiento de la realidad de donde uno piensa administrar. Por supuesto. ¿Usted no ha estado aquí?
Bueno, ¿cómo se conoce Pichincha? Conozco parte, no puedo decir que conozco todo Pichincha. Hay que conocer exactamente eso, lo que pasa en Cayambe, en el Oroccidente, exactamente. Ajá. Vamos a viajar, vamos a conocer. En la campaña ahí van a... Ahora estamos ya justamente este fin de semana, vamos a estar 3 días en el Noroccidente, en Gualea, en Pacto, en Puerto Quito. Para empaparse de lo que se necesita. Para conocer, para conversar con el pueblo, para que el pueblo nos diga cuáles son sus necesidades, aunque ya las conocemos. El tema agrícola, destruido. El tema vial, destruido. Bueno, es que no es así, le quiero contar. No, yo he conversado con muchos ciudadanos, supongamos, ayer estuvimos con los compañeros de Gualea. Dicen que los caminos de segundo y tercer orden están destruidos, que nunca les han parado bola. Porque verá, de los candidatos que han venido, que ya son como 7, casi todos han reconocido que se ha hecho una obra interesante, que si bien hay que mejorar en ambos aspectos, en la productividad, en la vialidad, no está nada destruido. Es decir, hay que mejorar, sí. Todos han reconocido. Por supuesto, mejoraremos lo que esté bien, y continuaremos con lo que está bien, y cambiaremos lo que está mal. Supongamos... Pues es que para eso... Le pongo un ejemplo. A ver. El canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo. Están por culminar, creo, la obra. Por culminar. Los llevan ya 20 años y se han gastado cerca de 120 millones de dólares y no lo terminan. Vienen desde el gobierno del señor Reyes Uribe, luego el señor Ramiro González, ahora el señor Gustavo Baroja, y no lo terminan. Yo, con 120 millones, hubiera puesto riego en toda la provincia de Pichincha. Por favor, ya basta. Ya no los mismos de siempre. El pueblo ecuatoriano, el pueblo pichincheño es sabio. Ya no los mismos de siempre, ni los amigos de los mismos de siempre. Es hora de dar oportunidad a otras personas que tienen conocimiento, que saben, que trabajan. Yo vengo con experiencias de Europa, donde la agricultura se la hace de forma ordenada. Aquí lo que primerito que hay que hacer aquí es un censo cuantitativo y cualitativo para saber cómo está la tierra, cuáles son las, qué cantidad de tierra tenemos para cultivar, dónde está la ganadería, dónde está esto, dónde está este otro. Ahí tenemos que arrancar y hacer una reingeniería en la prefectura. Yo voy a ser un prefecto de territorio, no de escritorio. Y quiero que todos los que trabajen en la prefectura estén en territorio. Y aquellos funcionarios que hayan cometido actos de corrupción serán puestos a órdenes de la justicia. Nosotros no vamos a tolerar ni un solo acto de corrupción. No está utilizando el mismo discurso que ahora se utiliza para todo en política, el tema de la lucha anticorrupción, para embanderar circunstancias que en la práctica a la final no se demuestran y que lo que ha provocado es una confrontación entre ecuatorianas que ya es terrible. Es que imagínense que ahora todo el mundo es corrupto o es traidor. No puede ser que así se maneje la política ecuatoriana. Mire, exactamente, ese es el problema. Porque son los mismos de siempre, pues los que ahora nos hablan de honestidad, los que ahora nos hablan de transparencia. Yo como migrante, al igual que 3 millones de ecuatorianos, fuimos expulsados por la corrupción. Por los mismos panas y de los mismos panas que están y que siempre han sido los dueños del país. Claro, Nosotros sostuvimos la economía del país con nuestro trabajo. Ha sido reconocido hemos por mantenido. Todo el mundo. Entonces claro. hasta ahora. Las remesas de los migrantes superamos lo que sostiene la economía. Al ingreso del petróleo, le superamos así al ingreso mismo del petróleo. Es, ahora es. Estamos aquí y queremos construir un nuevo país, una nueva democracia basada en principios y valores. ¿Qué futuro les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Les vamos a dejar un país endeudado hasta el cogote? No. Por favor. Ahora, pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a producir en el noroccidente, le vamos a convertir en una área estratégica, agrícola, agroindustrial, exportadora, para exportar a Europa, a Estados Unidos, y vamos a pagar la deuda externa con productos agrícolas. Bueno, algo parecido sostuvo la candidata de Revolución Ciudadana aquí. Lo mismo que usted. No, es que ellos están copiando el discurso nuestro. ¿Ah, sí? Están copiando el discurso nuestro. Hasta el señor Montúfar también ha copiado nuestro discurso. El señor Páez ya ha lanzado un vídeo donde dice que es migrante. Que los migrantes... Que ¿Cuál? ¿Andrés Páez? Andrés Páez. Pero no está de candidato a nada. Se está promocionando para el 2021 para la presidencia. Ah, ¿quiere ser presidente todavía? Por favor. Entonces, los migrantes somos nosotros. Mire, yo soy un líder de los migrantes. Yo soy uno de los fundadores del movimiento asociativo en Europa. Nosotros creamos la primera federación, la primera organización social. Nos tomamos las iglesias en España para que nos den papeles para todos. Logramos regularizar 400 mil ciudadanos, de los cuales 100 mil fuimos ecuatorianos. Enfrentaron esto de la burbuja. Enfrentamos la burbuja inmobiliaria. Hemos pasado todo. Entonces, el grave problema aquí es que los ecuatorianos no pueden confiar en los mismos de siempre, por favor.
No pueden confiar en los amigos de los mismos de siempre, que están ahí para tapar sus sinvergüencerías. Nosotros como migrantes no lo vamos a permitir. Qué bien. Ahora, ustedes van a centrar entonces la propuesta en la cuestión de potenciar la productividad del noroccidente fundamentalmente. Exactamente. Ya. Mirar el agro y también de Cayambe, de Mejía, de Rumiñahui, y de toda la provincia. Provincia es una provincia. La provincia la vamos a convertir en un polo industrial, económico, financiero, agrícola, exportador. ¿Y con qué plata? Con cooperación internacional. La prefectura tiene un departamento de cooperación internacional que no lo ha usado para nada. No, básicamente... No lo han utilizado para nada. Se financia de los créditos extranjeros. No lo han utilizado para nada. ¿Usted sabe cuánto tiene de presupuesto la provincia de Pichincha, no? Aproximadamente creo que son 200 millones. No, no es así. Bueno, tiene 88 millones de dólares. Ese es el presupuesto real. Lo demás se financia a nivel de organismos internacionales. Pero lo han hecho mal. La Proform es de 188 millones. Mire, nosotros... Financiados con préstamos no reembolsables, préstamos a bajo interés. Esa es la realidad. Pero mire, nosotros hemos estado, estamos avanzando ya conversaciones con eurodiputados allá, amigos nuestros, y con alcaldes. Para conseguir, para conseguir recursos y gestionar. Mire, nosotros como organización social, siendo una asociación allá en Europa, hicimos un hermanamiento con tres alcaldías de aquí. Una de ellas es Macará. Pero lamentablemente el alcalde de Macará malversó esos fondos, vendió la motobomba, vendió la ambulancia al Perú y ahora creo que hasta ahora sigue preso, porque el alcalde de Leganés lo denunció. Y ahí se acabó la cooperación. ¿Por qué? Porque el grave problema es de las personas que están al frente de las instituciones, que no son patriotas, que son delincuentes, así de claro, que no piensan en el pueblo. O sea, el eje central de ustedes es entonces productividad, vialidad, ¿qué más? Turismo, que son cosas fundamentales, supuesto, son competencias además del riego, que el riego no solo vaya a los grandes hacendados, pues, que no vaya el riego a las grandes hacendados, ahora es así. Ni las grandes vías pasen por las haciendas de los candidatos o de los... Pero usted dice que esto es ahora así. Porque no es así. No, tengo entendido que hay canales de riego que pasan por haciendas que les cierran el riego un rato, que no saben por qué, que no se han activado los canales de riego comunitarios. O sea, hay que pensar en el pueblo ya, señores, pues, por favor. Vamos a empezar por los pequeños y medianos productores. Vamos a empezar por los de abajo. Y los otros que vayan esperando su turno. Así debe ser, ¿no? Así debe ser. Vamos a gobernar para todos. Pero tenemos que ahora sí dedicarnos al pueblo. El pueblo está desesperado, no hay trabajo. O sea, la gente no tiene trabajo. ¿Acaso queremos que nuestros hijos vuelvan a emigrar? Aquí, de Ecuador, ahora estamos aquí los migrantes, ya hemos regresado. Y nosotros sí les vamos a enseñar a estos politiqueros que sí se puede hacer obras sin corrupción, que sí se puede hacer obras sin coimas, que sí se puede hacer obras sin sobreprecio. Eso les vamos a demostrar. Ahora, ¿cómo va a enfrentar usted la campaña política con gente, no, yo no diría pesos pesados, pero con gente que ha tenido mucha más, digamos, presencia pública? Por ejemplo, las encuestas le dan... Es fácil, ellos tienen todo el dinero al del señor mundo. Señor Zapata ya ellos le dan, dicen, casi como prefecto. Ellos dicen, manejan 10 millones para la campaña, 15 millones, pero no tienen lo que nosotros tenemos, pues, credibilidad. Nosotros tenemos un plus adicional. Somos migrantes, hemos trabajado, somos del pueblo. ¿Estos señores qué son? No son nadie. Han expoliado los recursos del país. Se están llevando el país en pedazos. Y vamos a querer que nuestros hijos vuelvan a emigrar para que sigan mandando dinero y estos se sigan robando. Por favor, ya basta, pueblo ecuatoriano, ya basta. Bueno, entonces, políticamente, ¿cuál cree usted que va a ser su fundamental contendor? A ver, está el señor Zapata, está Paola Pavón, estaría Federico Pérez, de los que yo conozco, porque la verdad, a los demás candidatos no se les puede mencionar. No son mis contendientes, no me llegan ni al tobillo. No me llegan ni al tobillo. ¿Ya? Por favor. Vuelvo y les repito, nosotros tenemos credibilidad y lo hemos demostrado. El mero hecho de haber abandonado nuestro país para buscarnos la vida, haber dejado a nuestros hijos a cargo de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Eso tiene que valorar el pueblo ecuatoriano. Y ahora estamos aquí de regreso y les vamos a dar una lección. Y el pueblo ecuatoriano les va a castigar en las urnas. Los va a mandar a su casa. Y si han cometido algo de actos de corrupción, que la justicia haga su trabajo. ¿Solo lanzaron candidatura a la prefectura o también a la alcaldía? A la alcaldía. ¿Quién está de candidato a alcalde? Nuestro líder máximo, José Vázquez. Un hombre que lleva 35 años haciendo obra social en los alrededores de Quito. Yo me quedo sorprendido. ¿Así? Sí, ¿y por qué no se ha difundido eso, oiga? Porque la gente no sabe. Porque eso. Nosotros no somos políticos, ni politiqueros, somos patriotas. Luchamos por el bien común de nuestro pueblo. Nosotros no tenemos ideología. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de norte, ni de sur. Aquí pensamos en plural. Ecuatorianos. Ecuatorianos, de pura cepa.
Bien ya. Nacidos. Qué bien, qué bien. Ahora, a los oyentes nuestros que quieran conversar con el candidato Joffre Pinzón de Acción Democrática Ecuatoriana, les abrimos las líneas en estos momentos, ¿no? 3240-040-050-6070. Si usted quiere hacerle una pregunta a nuestro invitado, encantadísimos, les vamos a recibir su llamada. Me avisa Carlitos y aparece que está sonando. Hacemos siempre esto, ¿no? Está bien. Unas está dos bien. O tres personas es que normal. Le pregunten al candidato, porque nos parece importante que también la ciudadanía se conecte con los candidatos y sus propuestas aquí en Dardo Electoral. Le vamos a pedir que se ponga su audífono, por favor. Y de inmediato le saludamos. Buenos días, dígame su nombre y de qué sector me habla. Caballero, ¿cómo está? Aló. Sí, le escuchamos. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Mi nombre es Marco. Llamo desde el sur de Quito. Mire, yo quisiera hacer una reflexión y una pregunta al candidato. Encantado. Mire, dice que no tiene ideología ni de izquierda, ni de derecha, ni del norte, ni del sur, ni de arriba, ni de abajo. Mire, eso no existe, señor. La ideología guía la acción. No es que la ideología es de gana, no sirve para nada. La ideología es lo que guía la acción. Entonces, una persona sin ideología, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia ninguna parte. Yo le noto muy, si bien dice que no es político, pero también le noto muy mucha incapacidad. Con eso no se va a llegar a ninguna parte. Muchas gracias. Bueno, tome nota de esto, que vamos con la siguiente llamada, por favor, para que no se olvide. Dos llamaditas. De inmediato le saludamos a la persona en línea. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Le escucho, señora. A ver. Este señor que habla mucha incapacidad, él todavía no sabe que este señor va a hacer las cosas. La cuestión es que el señor que está ahorita de candidato, él no se está atribuyendo nada de los otros candidatos. O sea que tenemos que, no se puede decir experimentar, pero dar oportunidad para que otras personas puedan venir a sacar la cara por nosotros, especialmente los quiteños. Yo también soy quiteña de cepa. Entonces yo sé todas las cosas que ha pasado. Tengo 67 años y yo sé. Y los mismos de siempre. Este señor Federico Pérez, ¿se acuerdan cuando era el eslogan? ¿Quién es Federico Pérez? Ese señor se enriqueció en el poder. Entonces, dejemos que dar paso, demos paso a otras personas que sepan. Y este señor como migrante y que regresa a ver las calamidades que está pasando. Entonces demos oportunidad, pues no hablemos de gana las cosas y no nos atribuyamos a insultar ni nada. Eso nomás. Es que le deseo suerte, señor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, por favor, la retentiva le voy a pedir porque con esta cerramos. Una intervención más y cerramos el espacio de preguntas. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias. Caballero, siga adelante. Le escucha el candidato. Muchas gracias. Al señor candidato, con la misma fuerza que está gritando contra la corrupción y que todos son corruptos que están llevando en peso, me gustaría que con esa misma fuerza nos grite fuerte y diga los nombres de cuáles son los que se están llevando en peso al país y cuáles fueron los que se llevaron en peso al país cuando él emigró. Por favor, que digan nombres, porque está cayendo en la misma demagogia del cuántico y de toda su mafia. Gracias. Ahí tiene. Señor Pinzón, adelante. Bueno, la verdad es que la mayoría de los migrantes estamos decepcionados de las ideologías. La derecha ha robado con el cuento de la democracia. La izquierda ha robado con el cuento de la revolución. Entonces, ¿ya qué? Lo que aquí tenemos que hacer, vuelvo y repito, es pensar en plural y luchar por el bien común de todos los ecuatorianos. Pero siempre hay una ideología que motiva el quehacer, el accionar político. Por eso, pues, la ideología del bien común. Ya. Cuando usted habla de bien común, piensa en todos. En los de izquierda, en los de derecha, en los de norte, en los de sur. Pero no hay cómo ser ni de chicha, ni chicha, ni limonada. Algo tiene que ser uno. Porque no hay cómo ser de nadie. Mire, el futuro, claro. Ahí está China. China es capitalista, comunista, socialista, ya. Y viven mejor que nosotros. O sea, eso es lo que tenemos que aprender. Europa es socialista, capitalista y de todo. Bueno, el mundo es capitalista. Exactamente. El mundo es capitalista. Entonces, el mundo es capitalista. Lo que no hay que hacer aquí es robar. Uh-huh. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que robar. Tenemos que ser honestos. No hay que honestos. Robar, no hay que mentir. No hay que mentir. No hay que ser ocioso. Mira, mi padre lo que me decía cuando yo era pequeño. Ni una aguja se coge. Uh-huh.
Se pide, cuando se quiere algo se pide, y si no te dan, se agradece. Otro que me decía mi padre, cuando vayas a cualquier parte del mundo, con la verdad y con la honradez por delante, se te abrirán todas las puertas. Y es lo que yo he hecho. Entonces, nosotros como padres, como cabezas de familia, como madres, hago un llamado a esa mujer ecuatoriana guerrera, valiente, que tiene que educar a sus hijos en principios y valores, porque ahí empieza el cambio. Eso con relación al tema. Lo otro. ¿Cuál era el otro? Usted está utilizando el mismo discurso de siempre. No es el mismo discurso. Y que señale los nombres. Los nombres. Los nombres de los que... El pueblo ecuatoriano los conoce. Los que le robaron a la gente cuando usted se fue de inmigrante. El pueblo ecuatoriano dígales, los conoce. Repítales. Y están aquí. Son los mismos de siempre. ¿Quiénes fueron? Los mismos, los de la derecha, los de pero todos los partidos tradicionales. No, porque todavía no estamos en campaña y luego han de querer demandar. Mire, yo fui... ¿No se acordará que fue el señor Maguad el que dolarizó? Exactamente, el que, todos ellos. El feriado bancario. Y los mismos ahí estaba Jaime Neboda, ahí estaba todo el mundo. Y los mismos terminaron... Los que ahora están otra vez activando políticamente. Claro, y los mismos terminaron junto a Rafael Correa, gobernándonos. Estuvo por allá de embajador un señor que no recuerdo el nombre, que lo insultamos allá y lo mandamos... Que estuvo en el feriado bancario. Hay banqueros que lo único que... Guillermo Lasso. Y todos ellos. Mire, tengo una propuesta. Es que el pueblo ya es inteligente. El pueblo, estamos aquí los migrantes. Los migrantes sí tenemos calidad moral. Que todos estos... Mire, mi propuesta, ¿cuál es? A ver, ¿cuál yo es? Yo tengo una propuesta muy interesante. Yo quiero ver la normativa, tengo que empaparme mucho porque yo acepté la candidatura faltando 2 días para que se cierren las inscripciones. Ya. Y estoy estudiando y estoy analizando, estoy viendo. Ya la campaña inicia y usted ya está. Yo quiero ver si la normativa me permite formar una caja de ahorro, un banco o una cooperativa para captar todas las remesas de los migrantes que llegan, que ahora se están enriqueciendo los banqueros de siempre. Ya, así porque, mismo es, sí, porque claro. Nos cobran por cada 100 euros que mandamos nosotros de Europa o 100 dólares de Estados Unidos, nos cobran 6 euros. Y aparte de eso, nos roban en el cambio de la moneda, en la cotización. Entonces yo quiero armar un banco, una cooperativa, lo que pueda armar. Ya me asesoraré bien para captar esas remesas de los migrantes y capitalizar esa cooperativa y prestar dinero a los pequeños y medianos productores, a los emprendedores, si es posible, al 0% anual. Al 0% anual. Pero eso no es demagógico. No es demagógico. Hay que ver si es que en Europa, es mire, ¿cómo hacer escuche, eso? En Europa lo hacen, en Europa. Porque el financista qué quiere. Escúcheme. Siempre quiere allá algo se de llama. Delitos. No, verá, los bancos privados tienen que vender dinero y ese es su negocio. Claro, es el negocio. Pero nosotros no somos un banco claro, privado, no nosotros tiene fines somos de lucro, un banco del pueblo. Social. Mire lo que hace el gobierno de ahora. Y esto viene desde el gobierno anterior. Nosotros cuando Correa fue allá a España, le dijimos, señor presidente, entre muchas cosas que le pedimos, necesitamos que se cree el Banco del Migrante. Nos dijo que sí, que muy bien, sí, que, sí, votemos, que votemos por él. Lo recuerdo, sí. Él creó el Banco del Migrante, no lo hizo, hizo nos traicionó. Hizo el Banco del Fomento. Escuche, no hizo el Banco del Fomento. Creó con AFIPS, una cooperativa de segundo piso que maneja dinero del pueblo. ¿Y sabe lo que hizo? Esta cooperativa presta a otras cooperativas al 3.75% para que estas cooperativas nos presten a los migrantes al 25, al 27, al 22. Tremendo, tremendo. Por favor. Y ahí tenemos la prefectura, una oficina de movilidad humana. ¿Y qué hacen ahí esos sinvergüenzas? ¿Qué hacen? Ellos trabajan con los migrantes. ¿Pero qué han hecho? Con la gente que viene acá. Que vengan aquí y nos cuenten qué han hecho. Y se han estado aquí. Yo he estado en esas reuniones. Han estado aquí. Todo es discurso, no hay hechos. Es que vea, yo les he visto hacer las cosas porque han estado aquí demostrando. A ver, dígame usted, ¿qué han hecho? Vea, han estado, por ejemplo, en política social atendiendo esta migración tremenda cuando vinieron los venezolanos. Vea, amigo, han estado atendiendo a migrantes europeos. Ahí está usted equivocado. Ese departamento es para los migrantes retornados, no es para los venezolanos. Han atendido a la gente que ha venido, los ecuatorianos. No han atendido a los ecuatorianos. Sí, yo he visto. Mire, yo soy dirigente, es solo palabras, no hay nada de hechos. Yo soy dirigente 30 años. O sea, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido, por favor. Bien. Inclusive Cancillería con Movilidad Humana no son capaces de hacer cumplir la ley de movilidad humana. Se han gastado miles de millones o cientos de millones, yo no sé cuánto. Eso estamos exigiendo nosotros, una auditoría a la Cancillería, a las embajadas, a los consulados. Yo mismo, mire, le voy a contar. El tema se nos agotó el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Invíteme otra vez. Pero claro. Pero cuando me diga que han hecho algo por los migrantes, muéstreme pruebas. Por favor. Le puedo decir un montón de cosas, pero no es mi tarea defender a ninguna. Podríamos hacer un debate. Claro. Sobre ese tema. Vamos a provocar un debate, claro. Porque yo no puedo estar aquí defendiendo ni a la prefectura, ni a los candidatos, ni a nadie. Por eso no le contesto. La verdad sí sé.
Le pido que lance los dardos, a ver cómo le va. ¿Qué tal puntería no tiene? Porque se le ve muy efusivo a usted, ¿eh? Bien, verdad, vale, verdad, está bien. Delante. Es su estilo, ¿no? Es su estilo. A ver, Jorge Pinzón, candidato de Acción Democrática de Ecuatoriana, primer lanzamiento. Vamos a ver qué puntería tiene. Si pega centro, ya sabe, puede ganar, ¿eh? Buena suerte le damos, ¿eh? No pegó 8. El segundo lanzamiento no pegó y el tercero pegó, ajá, el 5. Bueno, por favor, a ver, si es que logra el tercero. A ver, vamos a ver. En dardo electoral, en el tercer lugar. Muy bien. Que haya suerte, señor Pinzón. Muchísimas gracias, muy amable. Le agradezco por haber venido. Y así concluimos, mis queridos amigas y amigos, nuestro dardo electoral de este día jueves. Mañana no hay dardo electoral. Desde que inicie la campaña estaremos haciendo programas especiales los viernes a las 17 horas con el debate de las mejores propuestas. Y nosotros a continuación estaremos en La Oreja. Amigas y amigos, hasta pronto.